I thought Carlos Estevez was big on. Taylor Ward made that great home run robbing catch. Cuando un jugador de posición es subido al montículo para lanzar, es poco común pero sin precedente en el béisbol. Por ejemplo, durante un juego en el que el equipo ha agotado su bullpen y necesita alguien para poder lanzar para preservar el brazo de los lanzadores regulares. En tales situaciones, los equipos a menudo recurren a jugadores de posición para lanzar solo como último recurso y el resultado puede variar desde un rendimiento sorprendente efectivo hasta las dificultades para encontrar la zona de strike. En cualquier caso, ver a un jugador como Miguel Sanó lanzar puede agregar un elemento emocionante y sorprender en el juego, ya que este es más conocido por su gran bateo y no por ser un lanzador de grandes ligas. Los Angeles Angels permitieron un alto número de carreras anotadas por el equipo de los Medias Rojas de Boston con lanzamientos erráticos por parte de los lanzadores de los Angels y una ofensiva sólida por parte del equipo de los Medias Rojas de Boston. Los Angels permitieron un total de 12 carrera en un juego contra los Medias Rojas de Boston, lo que probablemente fue un duro golpe para este equipo y finalmente tuvieron que optar para usar a Miguel Sanó como lanzador. Miguel Sanó entró a la lomita de los sustos con la base llena, ya que los lanzadores no podían ni siquiera sacar el último out. Miguel Sanó solamente le costó un lanzamiento para dominar con rodado al campo corto forzado al bateador de los Medias Rojas de Boston, algo que fue aplaudido y ovacionado por los fanáticos de los Angeles Angels, que no querían ver más carrera del equipo de los Medias Rojas de Boston, que le ganó este juego 12 carreras por 2 y permitiendo más de 3 jonrones en este partido.